Bueno, en esta oportunidad, coméntanos un poquito este primer paso. ¿En qué consiste sobre esta plataforma muy bien constituida? En primer lugar, porque cuando se hace en un batán de madera, mucho se pega. Y por eso he mandado a hacer esto. Pero he comprado una sola loseta, casi este tamaño. Ahí también medio se pega. Falta que se acostumbre un poquito. Ah, hay que hacerle acostumbrar. Hacerle acostumbrar, pues, sí. Bueno, hablando de hacerle acostumbrar, a ver, coméntanos un poco qué vemos en la imagen en esta oportunidad. Ya. En primer lugar, se echa el aceite a la mesa, a la loseta. En segundo lugar, el maní. Y en tercer lugar, se le pone la miel, porque tenga un punto especial para el alfeñique. Y ese punto especial, a ver, coméntanos tu secretito, ¿cómo es? Bueno, ese tiene que ser temple alto. Ya otra vez, cuando le hago aquí, les voy a hacer probar ese temple. Ese es especial para el alfeñique. ¿Y cuántos minutos va a estar aquí sobre esta plataforma? Bueno, posiblemente un cuarto de hora, porque hasta que se enfríe esto. Cuando se hace un poquito menos, es más rápido. Sí. Bueno, una curiosidad, ¿y de dónde saca ese gorrito? Ah, no, cuando soy bebito, mi mamá me la compraba. Ah, muy bien, muy bien. Le tiene su chispa al tío Garritas. Y bueno, amigos de Gepelacio, esta es nuestra tierra, compartir estos momentos felices. Y luego vamos a empezar ya. Le voy a dejar que se enfríe después. Aquí está mi gancho, como vulgarmente se dice, para jalar ya. Ya después, cuando ya está bueno, comienzo a picar. Aquí está la tabla, acá está el machete, con ese le pico ya pedazos, de acuerdo al tamaño que me digan ustedes, le voy a preparar. Muy bien, amigos, entonces hemos conocido este primer proceso, luego vamos a continuar con cómo es la elaboración del ñeque en esta oportunidad para que usted, amigo gepelacino, que se encuentra en diversos puntos de la región, el país y el mundo, pueda conocerlo. ¿Qué sentimientos? Nuevamente recordar muchas las veces los tiempos antiguos, de repente usted tiene gratos recuerdos. Sí, exactamente, César, qué bien que se viene cumpliendo y en estas fiestas patronales y estamos promoviendo más que todo las costumbres, las tradiciones de nuestro pueblo. En ese sentido creo que tenemos todavía material humano, quienes todavía están expertos en todo lo que nuestros padres tenían en mente, en estas tradicionales de diferentes preparativos, llámese el turrón, llámese el ñeque, y son cosas muy importantes, César, y gracias pues a ustedes también que le están dando ganas para promover toda esta actividad, y que el pueblo se siente contento y el pueblo pues goce de nuestras diferentes programaciones que tenemos todos los trabajadores y funcionarios de la municipalidad de Gepelacio. Señor José, la verdad que es muy motivador ver a los niños, los jóvenes que han estado aquí, los estudiantes con sus maestros, que también se van contagiando de estas costumbres. Exactamente, de eso se trata, de promover, de que ellos también sean entes que están mirando, que están palpando lo que las tradiciones de aquellos años. Y qué bien, y esto hay que seguir promoviendo cada día, engrandeciendo esta gran riqueza humana que tiene nuestro distrito de Gepelacio, y para ello estamos nosotros también como autoridades para promover todo esto. No tenemos que olvidarnos de aquellos pasados que hemos tenido, y eso es lo que tenemos que rescatar cada día. Por ejemplo, acá tenemos a don Pedrín Angulo, más conocido como Don Garrita, pues quien está colaborando, quien tiene todavía todo ese ánimo de rescatar, de enseñarnos, de promover todo esto para que el público también esté conociendo de esta tradición, y creo esto va a ser cada día más grande. Bien, muchas gracias, y vamos a acercarnos en estos momentos ya a la elaboración propiamente dicha de el ñeque. Tío Pedrito, a ver, ¿qué tal está? ¿Tiene fuerza o no? A poco subí. ¿A poco todavía? Sí, todavía. Tengo para ratos. ¿Tienes para ratos? Sí. En lo que respecta al tema de estar jalando, ¿qué tal presión? ¿O usted ya tiene una forma especial? No sé, sí, pero esa es una costumbre, amigo, porque nosotros nos hemos criado solo con esta industria más harto. Mi mamacita, de repente la han visto a venir a saludarme.
parece que de antes que ella nos enseñó a hacer eso, pero en unos depósitos la batea de madera. Claro, porque todo el mundo necesitamos un poco como que conocer de todos esos equipos antiguos de donde se procesaba. Ahora un poco con la tecnología va avanzando, pero ¿cuántos minutos va a estar ahí jalando? Ya, poquito le falta, unos par de minutos más. Un tipichillo. Un tipichillo. Muy bien.